Lo último. Seguidores de Noticias SIN, estamos en la autopista Duarte, en el cruce de Esperanza. Un terrible accidente de tránsito ha acontecido la mañana de hoy. Hay tres personas heridas. Aquí está el cuerpo de bomberos y también está el 911 que están socorriendo los heridos. Habían personas atrapadas. Este carro que ustedes están viendo ahí impactó con un volteo en este tramo carretero, cruce de Esperanza, aquí en la autopista Duarte. Repetimos, el 911 está en el lugar socorriendo a los heridos. Se habla de tres personas heridas. ¿Dónde estaban en el momento del accidente? Es lo que estamos viendo. Hasta el momento no se habla de personas muertas, sino solo heridas. Los bomberos del municipio de Esperanza están en el lugar para entonces sacar los heridos y llevarse. ¿Son familia suya, doña? No. ¿Cómo fue el accidente? ¿Cómo dice? No, nosotros nada más venimos a otro vehículo. Yo vimos cuando el camión y ella chocó así. ¿Y usted, doña? No, mi amor, yo iba para el trabajo. Yo soy presidenta de Cruz Roja. Y para la familia de ella, el número de teléfono, los números de teléfono, para que ella nos lo den. ¿Cuántas personas venían? Venían tres, el viejo y la que yo estaba lidiando. Ellas tres. Ellos iban para la Coromina, era. Entonces sucede que no le quieren dar el número de teléfono para que los familiares no se, hasta que la lleven al hospital a ver de los primeros auxilios. Pero ellos son de Montecristi. Ellos iban para la Coromina, era, con los enfermos. Hay una que sufre de azúcar. Y vamos a enfocar el carro, un Honda. Atención, camarógrafo, un Honda Accord. Es el carro que impactó con un vehículo. Repetimos, 911 está en el lugar. Esta carretera se ha convertido bastante peligrosa y ocurren bastante accidentes de tránsito en este tramo. Nosotros continuamos.